Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. En este quinto día del novenario a San Antonio de Padua, la Iglesia nos llama a ser más semejantes a la imagen de Dios y a convertirnos de corazón para recibir las promesas divinas de la vida eterna. Bajo la premisa, el cristiano discípulo de Jesús vive en la solidaridad. Se nos invita a incorporar la solidaridad en nuestra vida cristiana. Con alegría recibimos hoy al presbítero Juan Ramón Romo Romo, a quienes peregrinan hoy Grupo Pastoral Misioneros, empresas y negocios del sector, barrios, El Carril, Colonia Huertitas, Arboledas y calle 16 de septiembre, donantes del día, familia Aparicio Aparicio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre Juan Ramón, nos agrada mucho tu presencia, te agradezco mucho de verdad que hayas aceptado venir aquí a la comunidad de San Antonio de Padua, Las Huertitas. El padre Juan Ramón es mi compañero también de camino de generación junto con el padre Juan Pablo, que ayer también nos compartía esta experiencia. El padre Juan Ramón está como confesor ahí en el santuario de Santo Toribio Romo, tiene un trabajo muy importante ahí en ese sentido de purificar y darle consuelo a las personas, a los peregrinos que van cargando costales muy pesados. Entonces Dios a través del padre les da mucho consuelo y les da mucha paz. Él pues ha estado ahí durante dos años, estuvo en Arandas como primer destino en la parroquia de San Pedro Apóstol y hoy viene pues a compartirnos la fe, viene a compartirnos la alegría del Evangelio, viene a compartirnos lo que Dios nos ha dado como un gran tesoro, su sacerdocio. Y bueno, vamos a darle una bienvenida como sabemos hacerlo. Un aplauso fuerte para el les anunciamos que estaremos aquí confesando si alguien necesita el sacramento de la reconciliación.